Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones de parte de Dios para todos. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo vive y Cristo viene. Gloria a Jesús. Viene por su iglesia la cosecha. Gloria a Jesús. Amén. Todos digan amén, Señor Jesús. Saludo a todos los presentes, todos los oyentes del programa La Voz de Salvación con la paz del Señor Jesús. Amén. Damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día domingo 21 de abril de 2024 para predicar la palabra de Dios, alimentar vuestras almas, amén. Porque está escrito que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios alimenta el alma y el alma es eterna, amén. Este cuerpo no es eterno, este es carne del polvo de la tierra. Y morimos y nos vamos a la tierra. Pero con Cristo Jesús no morimos y no dormimos y Cristo nos va a despertar cuando venga en las nubes con poder y gloria. Amén. ¿Usted cree eso, no? Por eso estamos aquí, porque Dios nos ofrece vida eterna en una ciudad celestial con calles de oro y mar de cristal. Gloria a Jesús. Aleluya. Y por eso estamos aquí contentos y alegres, pues, en prueba tras prueba, victoria tras victoria, amén, y tratando de salvar almas. Vamos a gracias a Dios, también estamos de aniversario en Guarmaca, la iglesia está ahí en Necita. También está allá en Moraliri, Moraliri es un cerro, la cordillera por ahí por Samangay, es un cerro. Ya, allá está un llenecito local. Y hoy día están predicando en un coliseo de Moraliri. El coliseo está llenecito de gente. ¿Quién vive? Gracias a Dios que la gente busca a Dios. ¿Y por qué busca a Dios? Porque aquí hay milagros. Jesús le seguía a la gente por los milagros. Las palabras del Señor Jesús eran duras, pero son vida eterna. Amén. ¿Y por qué lo seguían? Por los milagros. Por los milagros la gente sigue. ¿A dónde? ¿Dónde podemos ir? Ahí la gente se va. Ahí en Guarmaca también es un cerro, son cerros. Gloria al Señor. Para subir esos cerros, sí, hay que dar una vuelta así. Y quizás llegas arriba a la cordillera. Abismo para acá y abismo al otro lado. Y ya te vas. Llegas a Guarmaca. ¿Quién vive? Igual también este en Moralillo también es un cerro. Entonces, cordilleras son. Ahí está por la iglesia y ahí está la gente también, que vive. Por ahí tenemos también, a una hora tenemos la iglesia en Bambamarca, al otro lado está en Chota, también el domingo vamos a estar en Chota, igualito. Hay una cantidad de gente así como está y otra cantidad de gente al frente, porque ahí tenemos dos locales. La Chota, un local así, de este tamaño. Y pasa una callecita ahí que todavía no circulan carros, ahí al frente hay otro local, igualito se llena. ¿Quién vive? Y damos gracias a Dios por eso. Vamos a orar un momentito, vamos a orar hoy la cena del Señor, ¿ya? Aleluya. ¿Y los colaboradores dónde están? Pónganse los colaboradores ahí para orar, porque yo me estoy dando cuenta que hay colaboradores que no oran. Aleluya. Ahí hay una fila. De allí, colaboradoras, bueno, colaboradoras, también pasen. La vez pasada ha habido campaña en Pisco, y por ahí estaba saliendo por YouTube, y yo los vi. No vieron casi milagros. El diablo ni salió gritando nada, ¿por qué? Porque yo lo veía que no estaba orando. Pues. Y si no oran, no tienen nada de Dios. Con la carne no se puede sanar a nadie, ni te salvas tampoco. Jesús dijo, orar y velar para que no entres en tentación. La carne es débil, esta carne. Más el Espíritu está dispuesto para ayudarlos. Orar y velar. Ahora, Señor.
Los discípulos también no podían hacer algunas cosas porque no oraban, pues. Con la carne no se puede hacer nada. Ese día vi que... No, ya mira, estaba orando ahí. Unos miran para acá, otros mirando al piso. El que iba a dirigir, y su esposa la vi por ahí. El que va a dirigir tiene que estar allí como ejemplo de los demás. Y ejemplo, orando fervientemente. Pues. Iba a dirigir mirando al piso y mirando para el otro lado. Estaba orando con liberaciones. El del público sí estaba orando. Pero los que podían la mano no oraban. Pues. Milagros casi no hubieron. Yo le dije que oren, gracias a Dios que sí oraron, que por ahí le dije al diácono, hazlos orar, le dije. Con la carne no se sana a los enfermos, se sana con el Espíritu Santo, el que sana es Dios, pero para eso tiene que estar uno lleno de Dios, y para estar lleno de Dios hay que orar, pues. Si no oras, ¿cómo te vas a llenar de Dios? Estás en la carne, pues. Y la carne no se puede hacer nada. Por último, dite, salva, que me vean. Y ese día creo que han orado. Al siguiente día el diablo comenzó a gritar. El último día, el domingo, salía gritando el diablo. ¿Por qué? Porque ya pues, estaban con Dios. Y al estar con Dios, el diablo sabe que ya han orado. Pues, y está Dios allí con ellos. Dios no pudo resistir. Hubieron milagros el último día. ¿Qué me ven? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Dice Hebreos capítulo 6, capítulo 6, versículo 10 adelante. Y para esto tenemos que estar llenos de la armadura de Dios, pues llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Dios da el Espíritu Santo a los que le buscan. ¿Quién vive? Jesús comenzó a hacer lo que hizo cuando ayunó. Primero se bautizó, ayunó 40 días y 40 noches, oró toda una noche, fue tentado por el diablo, le derrotó con la palabra de Dios y entonces comenzó a predicar el evangelio con poder, porque Dios lo ungió. Y este anduvo solamente haciendo bienes porque Dios estaba con él. ¿Quién vive? Entonces ahí viéndolos en YouTube, allí me di cuenta porque no oraban. No oraban. Me daba ganas de estar allí. No oraban. Yo ya me di cuenta. Mirando, van a ver. Se sanó por ahí una media. Una o dos personas a media. ¿Quién vive? Hay que ser responsables. Ustedes son colaboradores. Un día van a dar cuenta a Dios ustedes, por si acaso. Y la Biblia dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Maldito. Y maldito el que detuviere esta espada de su mano, es esto. No le habla a alguien, viaje en un carro, no le habla al chofer para que se convierta en Jesucristo. Hay que hablar, hay que ladrar. Ya, los pastores antiguos no ladraban, dice, y venía el ladrón, se llevaba la salud. No ladraban. Pastores dormilones, dice la Biblia. Solamente se dedica a comer nada. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Quién vive? Dios nos compara con un perro. ¿Un perro para qué es? Para que cuide la casa, ¿sí o no? Y viene el ladrón. Tienes que ladrarle. ¿Cuál es el ladrón? El diablo. Aleluya. Hay que ladrar. No ladras. ¿Para qué sirve? No le doy ni de comer al perro. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces así dice el Señor, pues. Perros que no ladran, dice. Así decía para los pastores antiguamente. Son como perros que no ladran. Y a su nombre, el perro se crea una casa para que cuide la casa. Cuando el dueño se va, todo se queda allí. Llega un extraño que comienza a ladrar. Sigue queriendo meterse, lo muerde. ¿Quién vive? Así de sencillo. Es un ejemplo que Dios pone para darnos a entender. Aleluya. Y nos dice, no seas como el burro, como el caballo. Aleluya, ¿quién vive? No hay que ser ni como el burro, ni como el caballo sin entendimiento. Porque el Señor dice, yo pondré mis ojos sobre ti. Y en ti fijaré mis ojos y te enseñaré el camino por donde debes andar. Este camino se llama Jesucristo, amén. Vamos ahora, levanta su mano para Dios. Ya no hablo mucho porque si no, gloria al Señor, nos tardamos. Cierra tus ojos, pero haga orar, ¿eh?
va a glorificar fuertemente a Dios. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Ustedes también, cierra tus ojos. Los que lo visitan también pónganse a orar. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Todos orando, todos orando. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Dice el Señor, clama a mí, yo te voy a responder. Y te haré entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras ofensas. Límpianos, lávanos, purifícanos, cuerpo, alma y espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma, confirma, Señor, confirma, mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Liberta las almas, Señor, liberta las almas. Oro por tus colaboradores, colaboradoras, Señor. Oh, los diáconos, ten misericordia, ten piedad. Aleluya, aleluya. Envía tu poder, Señor, envía tu Santo Espíritu. Gloria a Dios, bautiza, Señor, con Espíritu Santo y fuego. Aleluya, aleluya, aleluya. Derrama bendición y vida eterna, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Edifica tu iglesia, Señor, edifica tu iglesia, Señor. Llénanos de tu gracia, Señor, de tu misericordia. Aleluya. Enséñanos a vivir como las cinco vírgenes prudentes. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Oro por todas las iglesias, Pentecostal a cosecha, por todas las campañas del día de domingo, Señor. Aleluya, unge, Señor, con tu poder. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Salva de estas almas, Señor. Salva de estas almas, mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tu palabra dice, Señor, orar sin cesar. Sí, Señor. Ayúdanos a orar, Señor. Ten misericordia, ten piedad. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oro por toda la congregación, Señor. Oro por todos los hermanos, hermanas. Por toda la iglesia pende a la cosecha. Oro por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos. Ten misericordia, ten piedad. Por todos los locales de la iglesia pende a la cosecha. Oro por Pisco, por Huancayo. Aleluya. Por las campañas para el aniversario, mi Dios. Ten misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Y reprendo demonios, reprendo espíritu demonio, sal demonio, sal demonio, sal demonio, salga. En nombre de Jesús, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, libera, Señor, de todo espíritu maligno, de toda enfermedad, toda dolencia, de todo espíritu de sueños. Liberta, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendice el hogar, la familia, bendice el trabajo, Señor. Oro por los hermanos que son engañados por el diablo para que vayan a brujos, para que tengan contiendas. Ten misericordia en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Glorifica, glorifica, glorifica al Señor. Aleluya, aleluya. Bautiza, Señor, bautiza con Espíritu Santo y fuego. Confirma, Señor. Confirma, Señor, gloria a Dios, gritando Satanás, sal de ese cuerpo, gritando Satanás, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 confirma la bendición, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias, aleluya, 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 bautiza, bautiza, Señor. Bautiza con Espíritu Santo y fuego. Envía poder, Señor. Envía poder sobre tu iglesia Pentecostal a la cosecha. La iglesia que vas a arrebatar, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Manda los dones del Espíritu Santo. Manda los dones, Señor.
Sane los enfermos, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Fuerte aplauso para el Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Libre, libre, Cristo me hizo libre, libre me hizo el Señor, para alabarle, para adorarle, libre me hizo el Señor, libre. Cristo me hizo libre, libre me hizo el Señor, para adorarle, para alabarle, libre me hizo el Señor. Amén. Gloria a Dios, tome sus lugares. Tome sus lugares. Gloria al Señor. Y hay que estar siempre orando, ¿ya? Y cuando oran por enfermos, también orar firme, ¿ya? Aleluya. Orando con autoridad. Gloria al Señor, para que el diablo no se ría, pues. Yo me acuerdo que cuando estaba en la iglesia de Dios Amor, el diablo ya se había enterado que a mí me iban a cambiar al Ecuador. El diablo es diablo, ¿eh? El diablo estaba en las reuniones donde hacen las reuniones, ahí está él. En Brasil había acordado para hacer cambios y a mí me iban a cambiar al Ecuador. Y esos cambios eran secretos por si acaso. Pero para el diablo no hay nada secreto. ¿Qué es que Dios tenga eso de así? Entonces, a mí me iban a mandar a Ecuador. El de Ecuador le iba a mandar a Panamá. O a Panamá, no, a otro lugar lo mandaban. Al de Venezuela lo mandaba a Panamá. Y al de Panamá lo mandaban a Venezuela. Y ahí, yo no sabía nada. Yo estaba en Chiclayo ahí orando por los enfermos. Y una vez que allí se manifiesta el demonio y una mujer. Y me dice, ya te vas a ir tú de acá, me dijo. Yo le llevé la corriente. Diablo, si yo me voy de acá, ahí están los discípulos, le dije. A estos, así me dice. A estos, así me dice. A la semana. Los hermanos lloraban. Yo lo utilizó al mismo dirigente que había ido de arriba a reemplazarme. No lo dejaba orar, no lo dejaba que ore por el pastor Córdoba. Ya se fue, ya no va a regresar. ¿Por qué oran por él? Aleluya. Hasta que ellos ya se pararon para ir a orar a una casa de un hermano, porque no lo dejaba orar ahí en la iglesia por mí. Y para que ponga la mano no lo dejaba, solamente él quería poner la mano. Y los hermanos pues tenían sanidades, milagros, tenían don del Espíritu Santo. Se los apagó. Se los apagó. A los 6 meses Dios me trajo de Panamá a Chiclayo, ya no para que venga Dios Amor, sino para que venga a esta iglesia. Así es así. El diablo se le metió. Pero el diablo me dijo, a estos, así me dijo, así con el dedo, la mujer estaba endemoniada, gritaba, me estás quemando, me dijo, para eso estamos aquí, ya te vas a ir de acá, me dijo. Oye, ¿y cómo el diablo sabía que yo me iba a ir de ahí? Yo no lo sabía, porque era una cosa secreta que iban a hacer. O sea, yo iba a salir el día que ya me decía que me prepare para que vaya al Ecuador. Pero el diablo ya lo sabía. El diablo los adelantó. En Venezuela no quisieron que el pastor de Venezuela se vaya a Panamá. Porque era un pastor que daba frutos. El de Panamá, como allí eran rebeldes toditos, no le obedecían al pastor. Cuando se enteró del cambio, inmediatamente se fue a Venezuela. Ya no se quedó, ni esperó que llegue el otro. Entonces, como ya los cambios se rompieron, ya no hubieron cambios. A mí me mandaron a Panamá. Ahí estuve en Panamá. A pelear la buena batalla. Ahí sí que hubo una pelea, pero tremenda.
Que viva. Aleluya. No con los hermanos, sino con el diablo. Pero el diablo ya tomó a los hermanos. Y tuve que sacar. Aleluya. Después la iglesia se llenó. Un teatro era así como este, un teatro. Se llenó. Milagros tremendos. Y en Panamá ya no había milagros. ¿Por qué? Porque había comida. Y la comida tenía que yo sacarla. Había comida. Hermanas. Tenía un letrero ahí que decía, traigan viandas para la ofrenda de la iglesia. La iglesia no se hace con viandas, ni con comida, ni con bebida. ¿Quién vive? En la iglesia no se come, ni se vende comida. Se vende la palabra de Dios, Biblia sí se vende, porque Biblia no es comida para la carne, sino comida para el alma. Por eso Biblia sí tenemos acá, pero comida para la carne. Pablo dice, come en tu casa, o no tienes casa donde comas. O menosprecia la casa de Dios. Comer en la iglesia es menospreciar la casa de Dios. Aquí no se permite que nadie coma. Amén. Y a su nombre. Entonces así pasó. El diablo sabe. El diablo sabe. El diablo está en las reuniones de los hombres de Dios. No hay que no. El diablo estuvo en la época de Job. Se reunió el pueblo de Dios en la casa de Jehová. Así como se reúne acá. Desde la casa de Jehová. Y Jehová Dios. ¿Ya? Y apareció Satanás también por ahí. Y por aquí también está. No cree que no está. Si hay un enfermo, ahí con el enfermo, ahí está. Hay dos enfermos, ahí está. En los dos enfermos. ¿Ya ven? Aleluya. Entonces, y él conversa con Dios. Yo le dice, ¿de dónde vienes tú? Por ahí rodear la tierra. Y Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él? Justo y temeroso de Dios. Y él le dice, ¿quién no te va a temer? ¿Quién no va a ser justo si tú lo tienes bien bendecido? Y yo no puedo tocarlo. El diablo no puede tocar nada, nada, nada de lo que le da a sus hijos. Mientras que Dios no se lo permita. Usted sepa eso. ¿Usted quiere que Dios no le dé permiso al diablo? Agrade a Dios, no peque. Usted peca, el diablo te acusa y pide permiso. Ya su nombre. Y ahí viene el problema de Job. Ya vamos a hablar. ¿Vamos ahora a qué? A leer, abrir la palabra de Dios. Zacarías capítulo, aleluya, 13, versículo 7 adelante. ¿Cuántos quieren saber cuántos se van a salvar y cuántos se van a perder? ¿En la Biblia está? Aleluya. Oyente de la radio, ¿será usted el que se va a salvar? Si usted es el que se va a salvar, va a venir a la iglesia Pentecostal a Cosecha en la primera señal. Se va a convertir al Señor Jesucristo. Y se va a bautizar. Y usted sigue adelante y espera, ya sea que muera o ya sea que Cristo venga a arrebatar su iglesia. ¿Y se salvó? Así es sencillo. Porque el mensaje de Dios es ir a todas las naciones y hacer discípulos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con su verdadera iglesia. No está con una iglesia falsa. ¿Ya? Jesús está con su verdadera iglesia. Su verdadera iglesia tiene señales. Jesús dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Pondrán las manos a los enfermos y los enfermos se sanarán. ¿Se sanan los enfermos aquí o no? Claro que se sanan. Por eso que la gente llega que sean los cerros. ¿Por qué? Porque hay milagros. Y hay bendición de Dios también. No solamente milagros de sanidad, no, bendición económica. Aleluya. Es maravilloso lo que Dios está haciendo a través de la iglesia Pentecostal Cosecha en estos 32 años que vamos a cumplir. Gloria a Dios. Que viva. Ya encontraron la cita bíblica. Y acá usted va a aprender cuántos se van, o sea, cómo va a ser la salvación. ¿Ya? No dice cuántos exactamente,
Ya sabemos que hay 8 mil millones de personas en el mundo. Y de estas 8 mil millones se van a salvar aproximadamente 2.800 millones. 280 mil. Y los otros se van a perder, porque no toda la humanidad es de Dios. Aleluya. Por eso que el Evangelio se predica, el que quiere el bien, el que no quiere nada, no se le obliga, ni se le está persiguiendo. Aquí no perseguimos a nadie. Al contrario, el que quiere venir, guarde la palabra de Dios. Si no puede venir, pero miembro no puede ser. El miembro pasa cena, hoy día va a pasar cena a todos los miembros. Ya su nombre. Vamos a leer. Zacarías capítulo 13, versículo 7 adelante. El pastor de Jehová es herido. Como su título. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Está así en su Biblia, sí? Ya. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ellas. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le... ¿Yo qué? ¿Yo qué? Yo le oiré. Es la señal del que se salva. Se convierte al Señor Jesucristo, Cristo lo perdona sus pecados, ora a Dios y Dios le va a escuchar. Aleluya, que vive. Y meteré al fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Cuánto dice Jehová es mi Dios? Yo cada vez que oro, Jehová, tú eres mi Dios, le digo. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, tú eres mi Dios. Hable así en su oración. Aleluya. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Es oración, ore así. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, tú eres mi Dios. Aleluya. Vamos ahora, levanta su mano para Dios. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Que el nombre de Jesús abre, Señor, nuestros corazones, nuestra mente, para recibir tu palabra, Dios mío. Aleluya. Ayúdanos a entender y comprender sabiduría de lo alto. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Derrama tu bendición, Señor. Derrama tu bendición. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Confirma, Señor, tu palabra. Confirma, no regrese vacía. Salva muchas almas, Señor. Salva a través de la radio también, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y reprendo demonios. Reprendo espíritu de Dios. Sal, demonio. Sal, demonio. Salga del nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tomen asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Antes de predicar, vamos a cantar una alabanza, ¿ya? Gloria al Señor. Si alguien te pregunta, si alguien te pregunta, Jesucristo, dile Jesucristo, el Hijo de Dios, el bajo del cielo, el bajo del cielo. A salvar tu alma y hacerte feliz, a salvar tu alma y hacerte feliz. Si alguien te pregunta, si alguien te pregunta, dile Jesucristo, el Hijo de Dios,
y de Jesucristo, el Hijo de Dios, el bajo del cielo. Bajo del cielo, a salvar tu alma y hacerte feliz, a salvar tu alma y hacerte feliz. Amén. Gloria al Señor, todo diga amén, Señor Jesús. Antes de comenzar a predicar, quiero preguntar si hay alguien por ahí que ha venido, un representante del Banco de Crédito, ¿está por ahí? ¿No? Aleluya. Si está por ahí, levanta la mano. No menciono su nombre, pero ya sé que está allí. Iba a venir para hablar conmigo hoy día. Aleluya. ¿Quién vive? Ya. Esta es la subgerente del Banco de Crédito. Me iba a invitar a comer el día de ayer o anteayer. Ayer fue. Le dijo, pastor, yo lo voy a llevar porque el banco me ha dicho que lo lleve al mejor restaurante a comer, ¿ya? Y yo le voy a llamar para ponerlo de acuerdo para ir a comer, ¿ya? Yo le dije, bueno, gloria al Señor, y de paso de conversar porque había que conversar de algunas cuentas. Y ahí se llegó a las 12, ya tenía hambre, ¿a qué hora me llama? Y dudé. Y le mandé un mensaje cancelando esa cita. Ya, porque no me llamaba, pues yo me fui a almorzar ya, porque tenía hambre, que a mí me fui a comer un menú. Me dijo, si sigo esperando, voy a tener que esperar hasta qué hora. No. Ya. Y le mandé, y cuando le mandé el mensaje me llama. Y me dice, discúlpeme, dice, bueno, que haya usted cancelado la reunión. Justo le iba a llamar, me dijo. Y no sabe que me iba a llamar, que a mí. Pero me dijo, voy a ir a Chiclayo. Porque yo quiero hablar de lo que usted tiene del banco personalmente. ¿Quién vive? ¿Ya? Ya, y me dice que vaya a Chiclayo. Le digo, pues si acaso yo voy a estar el día domingo, mañana en Quiromo, que iba aquí mismo. Y anotó la división. Y me dijo que iba a venir para hablar conmigo acá. Pero no ha venido, ¿no? Está por ahí. Gloria al Señor. Nada, ¿no? Anteriormente también dijeron dos congresistas que iban a venir para que vaya a conversar con Castillo. No vinieron. No vinieron simplemente. Yo vine. Un día miércoles que hubo la cena acá. Miércoles de diciembre. Aleluya, yo vine, no vinieron. Yo dije, han quedado a venir, pero parece que a Castillo lo voy a tener que ir a visitar llevándole frutas. Y en ese día lo meten preso. Yo me quedé porque había un accidente en el aeropuerto, yo tenía pasaje para irme, no pude irme. Simplemente porque suspendieron los vuelos, me regresé al hospedaje y cuando iba en el camino, escuché el golpe de estado, que me van. Aleluya. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, dice la Biblia. Le digo a todos los oyentes, católicos, ateos, lo que sea, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquí estamos en manos del Dios vivo. ¿Ya? Y para que sepa que estamos en el mando de Dios vivo, le voy a contar un testimonio, ¿ya? En Huarmaca, donde están de aniversario, había un hombre por ahí vecino. Este vecino, para ir a su chacra, tenía su camino. Tiene 7 hectáreas. Y ahí cuando llegó carretera para que entre al local de la iglesia, utilizaron máquinas. Él también quería que le abran carretera para él, para su terreno. Nosotros no podemos utilizar las cosas para dársela al impío. ¿Quién vive? Aleluya. La Biblia dice, al impío le das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, por eso sale ira contra ti. Las cosas de Dios son cosas santas y no se puede compartir con el impío. Lo que se puede compartir con el impío es la palabra de Dios.
Aleluya. ¿Quién vive? Entonces ya de ahí comenzó ya a hablar más. Y siempre cruzaba por ahí por la iglesia. Cuando estaba poniendo la antena, dice que como estaban poniendo ahí, pues, y por ahí pasaba. Nos comenzó a pedrear. Como si estuvieran poniendo en su terreno. No estaba poniendo en su terreno, estaba poniendo en el terreno de la iglesia. Nos comenzó a pelear, no pasó nada hasta ahí. Ni me enteré tampoco. Ahora me he enterado. ¿Por qué me he enterado? Escucha. El diácono de acá tuvo un sueño. La Biblia dice que Dios habla por sueños y por visiones, pero el hombre no entiende. Job capítulo 33, versículo 14. Tuvo un sueño que había un hombre que quería tirarse a un abismo. Y en ese abismo había humo negro que salía. Y había otra persona que evitaba de que se tire. Le decía, no te tires. Y le siguen sintiendo que no se tire. Ya. Y finalmente se tiró y se fue a la vida. Se tiró. Entonces el hermano se despierta, está ahí asustado, ¿qué irá a pasar? Y su esposa también tuvo un sueño similar. Ya. Y después, como ellos son de por ahí, esos lugares, le llaman por teléfono, tal persona se ha suicidado. Y para que se suicide pasó algo. Antes que se suicide la víspera, como pasaba por ahí por la iglesia, y hablaba mal de la iglesia, hablaba mal del pastor. Gloria al Señor. Aleluya. Como si nosotros le estuviéramos haciendo algo malo. Pero el diablo es así, pues. O sea, le da lugar al diablo. Entonces, como allí tienen un perro, porque el terreno es grande para que cuide la iglesia allá afuera de noche, tienen un perro. Dos tienen. Pero uno de ellos, cada vez que pasaba, les ladraba. Y la víspera que se suicide, le había dicho al diácono que cuida la iglesia, a este perro le voy a dar veneno si tú no lo amarras. Amarra a tu perro, porque si no yo le voy a dar veneno. ¿Ya? Y parece que ha querido darle veneno al perro y ha estado preparado el veneno y el veneno le ha llegado a él y murió envenenado. Aleluya. En la presencia de Dios esa persona también es un perro. Por eso la Biblia dice, guardaos de los perros, los falsos profetas. Son los perros. Los perros no entran en los cielos, no está hablando de perros callejeros, sino de personas que son igual que un perro por el pecado. ¿Quién vive? Soberbios, hijos del diablo, no tienen temor a Dios. Yo lo voy a envenenar a este perro. Y se envenenó, en esa misma noche se envenenó. Y el padre era católico y había dicho, yo no lo voy a enterrar a este, es mi hijo. Pero ha estado hablando mal de la iglesia de la cosecha. Y yo siempre le decía que no hable mal de esa iglesia, porque es una iglesia de Dios, ahí hay milagros. Yo le decía, no te metas con esa iglesia. Y él siempre hablaba mal de la iglesia. Y esa es la persona que en el sueño lo ve el hermano que le quería jalar, o sea, quería en el sueño quería evitarlo. Es la persona. Y finalmente no lo escuchó a su padre y posiblemente preparando o se lo habrá tomado porque dice que se ha suicidado. Pero yo sospecho que ha estado preparando el veneno para así darle al perro. Porque él le prometió, te voy a matar a este perro, le voy a dar veneno. Aleluya. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. ¿Quién me ve? Quiso matar al perro que está al cuidado de la iglesia y se mató él, que no sirve para nada para la iglesia. ¿Quién me ve? Y el padre dijo, no lo voy a enterrar a este. Es mi hijo, pero no lo voy a enterrar porque siempre estaba hablando mal de la iglesia, la cosecha. No era miembro de la iglesia, nada. Pero él respetaba a la iglesia. Quémelo.
dio orden de que lo quemen. Y la gente por ahí también decían, quémelo. No sé después en qué habrá terminado. Que viva. Así aconteció ahí en Huarmaca, donde están ahora de campaña para avanzar. Aquí estamos con el Dios vivo. ¿Ya? Con el Dios vivo que todo lo ve, todo lo conoce. Con el formador del universo. No estamos en cualquier iglesia, no estamos en cualquier... Si estuviéramos en cualquier iglesia, no habría milagros. Aquí hay milagros porque aquí está Dios con nosotros. Estamos sirviendo al Dios vivo. Y la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso está en hebreo. Horrenda cosa. La gente piensa que esta iglesia es como cualquier iglesia. Y de cualquier iglesia habla mal, pues no pasa nada porque esas iglesias están sin Dios, así de sencillo. Están sin Dios. Hablan de boca, igual que los fariseos, pero Dios no está con ellos, por eso no hay milagros. Pues. Para que haya milagros, Dios tiene que estar con esa iglesia, con ese hombre, con esa mujer que predica. Ya son las señales, ya viven. Es lo que pasaba allí en Huarmaca. No es el primer caso, si yo le contaría de miles de personas que ya se han muerto por hablar mal de la iglesia pentecostal la cosecha. Es la iglesia que el Señor Jesús va a llevar. Isaías 17:11 dice, el día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado. ¿Hay angustia o no hay angustia? Ahí cuesta la tierra, ahí está la guerra, Israel. Ahí está la guerra. Y eso va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Pero Israel siempre se va a mantener firme, porque es la promesa de Dios. Lo van a rodear, pero Dios va a pelear por él. Gloria al Señor. Y allí en Jerusalén, en Jerusalén, es donde Jesús va a venir a reinar durante los 1000 años. Primero va a arrebatar su iglesia. Luego 7 años del anticristo que va a marcar con el 666 en la mano derecha y en la frente. A los 7 años va a haber un terremoto mundial cual nunca lo hubo. Y la tierra va a ser sacudida como una choza. Allí mueren todas las naciones gentiles. También muchos judíos. Pero también van a quedar judíos porque ellos tienen unos túneles para alguna tercera guerra mundial o para una bomba atómica. Ellos se meten a los túneles y ahí se van a salvar algunos. ¿Ya? Con esos que se van a salvar, con esos viene a reinar Jesús. ¿Ya? ¿Y con quién va a reinar Jesús? Con la iglesia que fue arrebatada antes de que aparezca el anticristo. El anticristo va a aparecer inmediatamente que Jesús rebató su iglesia. Ya no van a haber aleluya, gloria a Dios, ya no va a haber liberación, el diablo ya no va a gritar. Ahora no se manifiesta, ¿por qué? Porque está lo que lo detiene, ¿qué lo detiene? La iglesia, pues. El Espíritu Santo. Por eso no puede manifestarse, eso dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. Por eso no puede manifestarse. ¿El diablo sale gritando acá o no? Claro. Y el anticristo es obra del diablo. El diablo va a estar dentro de esa persona. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Entonces, por eso el diablo no puede manifestarse mientras está la iglesia. Cuando la iglesia es arrebatada, automáticamente al siguiente día apaga todas las noticias de los que desaparecieron de la tierra y prohíbe que no hable más ni la prensa, ni nadie comente más, y se pone como el rey, como el salvador. Y 42 meses va a engañar con un reinado, pero, o sea, bueno, pues, estas cosas a ver de ahora, que está pasando ahora, que se pelean los fiscales, se pelea la presidenta, se pelean los congresistas. Dicen que es una cueva de ladrones. Ah, ya no va a haber eso. Todo tranquilo, todo normal. ¿Y por qué hay ahora eso? Porque el diablo está perturbando. El diablo los perturba. Que viva.
Aleluya. Ahora ya no se sabe en quién creer. Estamos en tiempo de angustia. ¿En quién creer? Solamente crea en Jesucristo. Él te puede librar de todo. Ahora, Señor, Él es nuestro Salvador y Él nos defiende. Gloria a Dios, que vive. Ya, entonces, cuando ya aparezca ese personaje, todo se va a normalizar. Ni los ídolos van a aparecer ya, porque también ya no va a querer los ídolos, porque ya está como rey, gobernante de toda la tierra. Entonces, las naciones las va a hacer progresar, dice. No porque él tenga algún poder para decir, no, Dios vivo le va a permitir. ¿Ya? Y va a hacer señales, también Dios le va a permitir. Va a hacer señales. Dice la Biblia que Dios le va a permitir al anticristo que haga señales para que crean a la mentira los que no quisieron creer a la verdad para ser salvos. Eso dice la Biblia. Dios mismo va a permitir. El diablo no puede hacer nada mientras Dios no lo permite. Conózcalo al diablo. El diablo es un pobre diablo que engaña a las naciones y las tiene engañadas. Engaña a los reyes, engaña a los ricos. Aleluya. El rico cree que con su riqueza, después que se muera, de repente se va a llevar la riqueza. No seas como el burro, dice el Señor, como el caballo. Te moriste y no te llevas nada, nada, nada. Nada. Aleluya. Y fuiste rico para el mundo, pero pobre para Dios. Te vas desnudo. Tú dices, soy rico, dice en Apocalipsis capítulo 3. Tú dices que eres rico y no necesitas nada de Dios. Y por eso no buscas a Dios, porque estás confiando en la riqueza. Y yo te digo, dice el Señor, que eres un pobre, miserable, desnudo y ciego. Te moriste con tu riqueza, miles y miles de millones, y tu alma se va al infierno sin ningún solo. ¿Ya ve? La riqueza queda para que se peleen los herederos nada más. O alguien se llevó algo. Nada. Puede llevarse nada, nada, nada. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Entonces, cuando muere, pero la persona no se lleva nada. Por eso Pablo dice, desnudo hemos sido formados y desnudos descenderemos a la tumba. Con tal de que tenga abrigo, tenga para comer, estemos contentos y salvados. No te afanes del día de mañana. Cada día tiene su afán. ¿Quién vive? Busca primeramente el reino de su justicia para que seas rico con Dios. Y cuando eres rico con Dios, aunque seas pobre, te vas con Dios. El Señor Jesús dice, tú dices que eres pobre, tú no eres pobre, eres rico con Jesucristo. ¿Quién vive? Acá puede ser pobre, no hay problema, ¿ya? Pero con Jesucristo es rico, porque va a ser heredero de Dios juntamente con Jesucristo. Y esa herencia va a ser eterna. ¿Ya vive? El Señor Jesús dice, no hagas tesoros en la tierra donde la polilla corroe, donde los ladrones roban. Hacer tesoros en el cielo donde no hay ladrones ni polilla. ¿Ya vive? Haga tesoro usted también. Aquí está hablando de la muerte del Señor Jesús, este versículo, ¿ya? Le recuerdo que una oportunidad Jesús se reunió con sus 12 discípulos y le dice que es necesario que él padezca por los escribas, herodianos, sacerdotes y ser muerto. Y al tercer día va a resucitar de los muertos. Y Jesús lo llama aparte, dice, maestro, ven. Lo que acaba de decir, que no te acontezca, ten misericordia de ti mismo. El Señor le dijo, Satanás, apártate de mí. Pero se le había metido el diablo por no orar. Colaboradores, diáconos, el diablo se mete. Se le metió a Pedro estando ahí al lado de Jesucristo. ¿Y por qué se le metió? Porque Pedro había sido una bendición hacía unos minutos. Había reconocido que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús le dijo, bienaventurado Pedro, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
y pero se sintió mejor que los otros y pecó. Y se le metió el diablo. Aleluya. Usted reciba las cosas de Dios con humildad, pidiendo misericordia. Pero se jactó. ¿Ya? Y se le metió el diablo. Y le dice al Señor Jesús, como era, parecía que era, parece que buena gente, ¿sí o no? Ten misericordia de ti mismo, Señor, que esto no te acontezca. Jesús le dijo, Satanás, apártate de mí, porque era Satanás el que estaba hablando por la boca de Pedro. Así de sencillo. Aleluya. Era Satanás el que hablaba por la boca de Pedro. No es que Jesús lo estaba insultando, poniendo un sobrenombre, no. Pero espero, pero estaba Jesús hablándole al diablo que hablaba por la boca de Pedro. Y Pedro ni cuenta se había dado. Como me ha dicho que yo recibí esta bendición de Dios, yo también ahora le voy a decir, para que sepa que soy buena gente, le voy a decir que tenga compasión de él mismo, que no le acontezca eso. Que yo lo amo. Eso no es amar a Dios. Eso se llama aborrecer a Dios. El que ama a Dios hace lo que dice la Biblia y respeta lo que la Biblia dice, aunque le guste o no le guste. Claro que a Pedro no le gustaba que lo crucifiquen. Aleluya. Pero así estaba escrito acá, y eso que estaba escrito no se podía cambiar. Cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto que estaba escrito acá, eso se cumplió. ¿Qué estaba escrito? De Bolívar dice, en aquel día habrá, ¿dónde estamos? No, en el 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Ahora, Señor, que vive. Hiere al pastor, espada. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. Estaba escrito en la palabra de Dios. Esta es la espada. Hiere al pastor. Y fue herido. Pues. Fue muerto y resucitó al tercer día porque solamente había sido herido. Pues. ¿Quién vive? Aleluya. Y de que estaba muerto. Sino que la Biblia lo llama hiere al pastor. Ahora, Señor. Levántate, oh espada, contra el pastor. La espada en la palabra de Dios estaba escrito, y esa palabra tenía que cumplirse. Y el diablo quería que esta palabra no se cumpla para llevarse toda la humanidad al infierno. Sí, es así. Y aquí lo utiliza Pedro. Aleluya. A Pedro lo utiliza. Por eso que Jesús dice, Satanás, apártate de mí. Y luego le reprende a Pedro, tú no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las terrenales. ¿Quién vive? Ya, dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío. Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Compañero mío, dice. ¿Ya? ¿Quién vive? Es que usted se casa con una mujer o la mujer se casa con un hombre. Ya no son dos, sino uno solo. El hombre le puede decir compañera mía y la mujer le puede decir compañero mío. Así es lo que está pasando acá. Aleluya. Dice, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. ¿Quién son las ovejas? Los creyentes en Jesucristo. Los apóstoles fueron dispersados. Ya les había dicho, me van a esperar en tal lugar, allí yo voy a resucitar, voy a ir. Cuando le vieron resucitar, no creían, dudaban. Que mire, usted no dude. Dice, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Aleluya. Y acontecerá en aquel, y acontecerá en toda la tierra. Acontecerá en toda la tierra. Ya se está la palabra de Dios hablando que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Antes la palabra de Dios era solamente para Israel, ¿ya? Pero aquí está anunciando que va a ser en toda la tierra, y toda la tierra es toda la tierra. Dice,
Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas de ella y se perderán, más la tercera parte quedará en ella. Yo escucho pastores que se creen teólogos, sabios, que no entiende esto. No entiende, piensa que estas dos terceras partes que se van a perder, se van a salvar. ¿Cómo se va a salvar? Está diciendo claramente que se van a perder. Se va a perder, quiere decir que no se salvó esas dos terceras partes. ¿Ya? Por eso que tanto pecador que se muere diariamente se va al infierno. Hay una pequeña parte acá en el Perú y en todo el mundo que está buscando la salvación y ora a Dios y conversa con Dios y Dios le escucha. ¿Le escucha a Dios la oración o no? Escucha. Él escucha. Pues que los milagros acontecen porque Él escucha. Los milagros los hace Dios porque Él los escucha. Y Dios es Espíritu Santo. Dios es Espíritu y el diablo es Espíritu Mundo. Ah, por eso están los dos acá. Aleluya. Una vez hablé de una iglesia anterior que estaba. Le dije, ¿por qué no ha venido el hermano Córdoba anoche? No lo hemos visto. No, porque hay muchos demonios ahí que perturban. Y si había demonios, yo sentía. ¿Ya? Le dijeron al pastor, dijo, ha blasfemado. Aleluya. ¿Cómo van a haber demonios en la iglesia? No conocía esto. Donde está la iglesia, donde está Dios, ahí también está el demonio. En la época de Job, ahí estaba el demonio. Jesús le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Satanás me pidió permiso para zarandearlos como a trigo. ¿Qué quiere decir eso? Que conversó con Jesús. Los acusó a los discípulos. Y le pidió permiso. Y Dios se lo dio. Dice, pero yo he orado por ti para que tu fe no te falte y con tus hermanos, dile a tus hermanos que eso va a suceder. Pero yo he orado para que tu fe no te falte a ti ni a ellos. Y pero se jactó, otro pecado. La jactancia es pecado por si acaso, no se jacten. ¿Ya? Aleluya. Y cuando usted diga una promesa a Dios, no tarde en cumplirla. No deje de cumplirla. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Aleluya. Ojalá me esté escuchando la del banco. Me hizo promesa. ¿Ya? Ahora queda una promesa, ojalá que la cumpla, que va a ir a Chiclayo. Aleluya. ¿Quién vive? Que va a ir a Chiclayo. Cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla. Las congresistas hicieron promesa que iban a estar acá, dijeron. Yo vine porque ellos sabían que yo iba a venir y querían que vaya al palacio para que les haga oración. Me ofrecieron que sea el ministro de transporte o cualquier ministerio me lo ofrecieron. Y me ven. Aleluya. Yo voy a dejar ser ministro de Dios por ser un ministro de un hombre. No, pues Dios me libre de eso. Y me ven. Ya, entonces, y no vinieron, pues. Miren lo que les pasa. Yo sí estaba dispuesto a ir a predicarles el Evangelio, porque para esto yo, pues. Aleluya. Pero yo oré, ¿ya? Yo oré porque yo sabía que si yo voy al Palacio de Gobierno, a mí me conoce, pues. ¿Ya? Lo primero que iban a hacer, me iban a filmar, ¿y este qué hace acá? Aleluya. Y ahí está el párroco, está cuidando quién entra al palacio y quién no entra. Y el párroco le decía a Castillo, y le obligaba que ponga a los ministros que el cura le exigía. Así es así. Entonces, como Castillo ya está en una campaña en Chota, él es de Chota, más allá de Chota. Entonces, él me conocía, él me escuchaba. Las dos correcitas dicen, a mí no han hablado si no le puse otro pastor. Porque ellos preguntaban por un pastor, ya. Lo puse a otro pastor. Y ese pastor, comenzó con ese pastor, yo lo escucho todos los días, lo escuchamos en Palacio de Gobierno. El presidente Castillo ha ido a Chota con su esposa en una campaña antes que sea presidente. ¿Quién vive? Él conocía. Aleluya. Entonces, eso le dije, yo voy a estar allí tal día para hacer una cita para que vaya a Palacio. ¿Quién vive?
Entonces ya estaría pensado, pues, que si quería que vaya, que hacía que mande un patrullero, me venía un patrullero, entraba en un patrullero y, pues, y le predicaba el evangelio y nada más. Porque si te vas, tienes que predicar el evangelio. Que Dios puede hacer muchas cosas, sí. Dios hizo muchas cosas con Pablo, ¿no? Claro, que vive. Aleluya. ¿Y para qué hagan eso? Porque ellos consultan, pues. Allí en sus reuniones que tienen, hablan, ¿ya? Y ahí el palacio escucha el programa, la Bolsa de Oración la escucha. Él le parece que no nos escucha. ¿Sabe por qué no se escucha? Porque también reciben milagros. También reciben milagros. Están enfermos, se sanan. Aleluya, que bien. También reciben milagros. No hay que creer que escuchan porque quieren escuchar. No. Ellos escuchan esta iglesia. Y muchas autoridades escuchan. Y a su nombre. A su nombre. Así que por gusto no estamos acá. ¿Ya? Aleluya. Aquí dice en el versículo 8, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán. De cada tres personas, dos se pierden y uno se salva. Así es así. Ahora, Señor. Y esto que se salva es la descendencia de Abraham. Hay dos descendencias, una descendencia de Caín, la otra de Seth. Y esa descendencia de Seth se cayó por allá. ¿Verdad que se la lleva el viento? Gloria al Señor. ¿Ya? Hay una descendencia que es de Abraham. ¿Ya? Esa es la que el Señor está trayendo a su casa de oración, porque quiere salvarla. ¿Quién vive? ¿Ya? ¿Y qué pasa con la tercera parte que se salva? Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Tenga cuidado la prueba. Para ser salvo voy a ser probados y reprobados, como dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7. Antes que heredemos la vida eterna, vamos a ser probados y reprobados, probados como el oro. Nuestra fe va a ser probada. Y dice la Biblia que no vamos a ser probados más de lo que podamos soportar, sino que justamente con la prueba Dios nos va a dar la salida para saber si es digno de entrar arriba o no es digno. Hay algunos que acá, un dolor de barriga, ay, pastor, que me duele acá. ¿Y yo qué culpa tengo? Yo no soy médico, tampoco soy Dios. ¡Aleluya! Está como la mujer de Job, una de las cuatro mujeres que no tenía descendencia. Dame descendencia. Oye, ¿por qué tú me pides descendencia? ¿Al caso yo soy Dios? Es que uno no es Dios, ¿no? La descendencia la da Dios, cualquier cosa te da Dios, la sanidad te la da Dios. ¿Y por qué yo tengo que molestarlo al pastor? ¿Por qué tengo que molestarlo? Me está tentando. Me dijo, no, es que yo venía para ver si puedo ir al hospital o es malo el hospital. Si usted quiere ir al hospital, vaya al hospital. Usted tiene el libre albedrío y yo no le puedo decir que no lo haga. Nunca voy a escuchar a mí decir, no lo hagas. Pastor, ¿sabe qué me da ganas de ir a matar a tal persona? Ah, no. Mata, no mata. Porque tenemos el libre albedrío. Pues. ¿Ya? Yo no estoy atado a nada. Yo busco a Dios por mi propia voluntad. Usted busque a Dios por su propia voluntad. ¿Quiere irse al médico? Vaya a ser del médico. ¿Le falta su fe? Vaya a ser del médico. Te fue mal, ya pe soporte. Aleluya. Usted se entendió, ¿cómo voy a ir al médico si la iglesia la cosecha, los enfermos se sanan? Dios tiene poder para sanarme. Y si me muero, ya es que Dios quiere que me muera. Así es, Señor. Y espero en Dios, ya su nombre. Aleluya. Entonces es lo que pasa. Hay que buscar a Dios, o sea, con su libre albedrío que usted tiene.
No voy a creer que pertenecía a esa iglesia y ya usted ya está sometido a la sola del pastor. No, no, no. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. A mí me es lícito todo, pero no todo me conviene. A usted le es lícito todo, pero no todo le conviene. Que vive. Por eso es que hay algunos que terminan yéndose al brujo. Yo no puedo decirle que no se vaya. Yo no puedo decir que no se vaya. Que queda disciplinado, sí, por burro o por desobediente. Para que ser bien vestido, se tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Te transgrede, no hay problema. ¿Quiere fornicar? Se va a fornicar. Nadie te puede decir nada, nada, nada. Ahí dice, de todo lo que te venga en gana para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al infierno donde vas a ir no hay esas cosas. ¿Quiere irse al infierno como ese que se suicidó? Puede hacerlo, puede hacerlo. Ya vive. ¿Quiere ser salvo? Hay que ser mansito y humilde y vivir por fe, confiando en Dios. Que vive. Confiando en Dios y a su nombre. Aleluya. Entonces vamos a ser probados y reprobados, porque arriba no entra ninguna cosa inmunda. ¿Ya? Ahí arriba es la perfección. Que nuestra vestimenta esté blanca, resplandeciente para el día de su venida. En una oportunidad, la gente le decía a Jesucristo y le hicieron esta pregunta. Abra su Biblia en San Lucas, capítulo 13, versículo 22. La puerta estrecha. Que vive. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición de ese Señor Jesús. Y angosto el camino y la puerta que lleva a la vida eterna. El camino que lleva a la vida eterna es angosto. Y de cada tres, uno entra. Dos no, porque anda por el camino ancho. Ya su nombre. Ya encontraron. Abra su Biblia. Y el que no quiere vivir, cómprese una Biblia, alimente su alma. Para que cuando se muera su alma salga pues con vida. Dios no es Dios de muertos. Usted no lee la Biblia, su alma está muerta y está con sed. Como dice Salmos 42, mi alma tiene sed de Dios. Tiene hambre de Dios. Y el alma se alimenta con esto, pues con la palabra de Dios. Y usted anda en luz, no anda ciego. La palabra de Dios es la luz para la persona que lee la palabra de Dios y cree en Dios. Que vive. ¿Ya encontraron, sí? Ya vamos a ver. Aleluya. Dice así. San Lucas, capítulo 13, versículo 22 adelante. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Dice así su vida, sí. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Este Jesús que estaba hace 2000 años en persona, en carne, está aquí en espíritu y en verdad. Aleluya. Este mismo Jesús, ahora ya no está en carne, está en espíritu y en verdad. Y los milagros acontecen porque está aquí con nosotros. Nosotros somos el templo de Dios viviente. Tratamos de guardar la palabra de Dios. Dice San Juan 14, 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y moraremos con él. Qué maravilloso, ¿sí o no? La morada de Dios. Por eso la Biblia dice que somos una vasija de barro, pero en esta vasija de barro está un gran tesoro. ¿Cuál es ese gran tesoro? Dios, pues. Dios, el creador del universo. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Por eso que el diablo sale gritando y acabo no sale gritando. Aleluya, ¿quién vive? En Pisco, el domingo, el diablo gritaba. Hubieron liberaciones. Así nomás, orando allí nomás allá. El hombre de Dios estaba orando y el diablo comenzó a gritar y saliendo, llevaba otra de gritado, otro gritaba.
porque estaba Jesús allí. ¿Y por qué estaba Jesús? Porque lo habían buscado. Aleluya. Si me buscáis de todo vuestro corazón, me hallaréis, dice el Señor. Sepa eso. Búsquele a Dios. No hay nada mejor que vivir con Dios. Gloria al Señor. El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece. Y a su nombre. Y entonces este mismo Jesús que estaba en la carne hace 2000 años pasaba por acá, pero ahorita está pasando por acá. Pídale algo a usted. Aleluya, pídale. Crea nomás lo que dice la palabra de Dios. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando. Enseñando. Yo te estoy hablando, pero el que te enseña es el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, no enseñará hombre a otro diciendo conoce a Dios, sino yo mismo les enseñaré. Pastor, pero usted no está predicando. Yo estoy predicando. A ver, Mateo 10:20, ¿qué dice? Abra su Biblia. Oye, vuelve a su Biblia, no puede, ¿verdad? Mateo 10:20. Oye, no hay un micro por ahí para que lean. Hay que examinarlos. Estas ovejas están, pero no comen nada, pastor. A ver, ¿quién quiere leer? Abate la mano. Mateo 10:20. Aleluya. Por si acaso yo no le estoy enseñando. Allá hay uno, acá hay uno. Acá hay uno. Acá hay uno. Tienes que mirar para todos lados, pues, soldado de Cristo. Aleluya. ¿Qué dice? Amén, Señor Jesús. Mateo 10:20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Espíritu Santo que habla en vosotros, en tu boca. Otro, a ver, levante la mano, busca el Espíritu. ¿A dónde? ¿A dónde? Aleluya. San Juan 14:26. No es el mismo versículo, sino otro ya, pues. Ya vive. Mateo 10:20 dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién habla? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Hablen vosotros, y el que está atento, Dios le hace entender. El que no está atento, Dios no le hace entender nada. ¿Qué dice? La palabra del Señor Jesús, San Juan 14:26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas que os recordará. San Juan 14:26. San Juan. A ver, colaborador, ¿está allí? No, sí, 14:26. A ver que lo repita. San Juan 14:26 dice la palabra de Dios, más el Consolador del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará a todas las cosas que os recordará todo lo que yo os he dicho. Ya, otro, San Juan 14:15. Otro, allá está. Oye, allá, mira. Tiene soldado bien rápido, pero no dispara rápido el soldado. Viene el enemigo y le dispara a él. Tiene que ser rapidito para acá, para allá. Aleluya. Yo sigo militar, por si acaso. Sí, diga. Amén, Señor Jesús. San Juan 14:15. Si me amáis. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Diga. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Diga. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. San Juan 14:23, repito. ¿A dónde? Allá, acá. Corre allá. Está rápido, encontró todo, creo. A ver, ahí hay uno. Aleluya. San Juan, corre, le llama Chasque, ¿no? San Juan 14:23. El que ama mi palabra guardará y mi Padre la ama y vendremos a él y haremos morada con él. Ya, ahí está. Palabra clara. El que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con. Ya. ¿Y Dios qué cosa es? Espíritu Santo. Pues. Jesucristo está en Espíritu Santo.
Aquí está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y estos tres es un solo Dios. Y los tres están en el Espíritu acá, en el Espíritu Santo. San Juan 14, 15 dice, si me amáis, guarda a mis mandamientos. Lo mismo que dice del 23. El que me ama, mi palabra guardará. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre para que mi otro consolador, para que esté con vosotros. El Espíritu Santo, el cual el mundo no le ve ni le conoce. El mundo está bajo el maligno y debe ser libertado por Jesucristo para que Dios le perdone sus pecados. El maligno sale de su cuerpo y entra el Espíritu Santo a morar. Así de sencillo. El mundo no le ve ni le conoce. Por eso que el mundo se hace ídolos y carga ídolos, porque el diablo lo tiene engañado. Él está con el diablo. ¡Aleluya! Oye, te deje de estar con el diablo y véngase a Cristo Jesús, cambie de Dios. Aleluya. Y en el 26, ¿qué dice? Más el Consolador. ¿Cuál es el Consolador? El Espíritu Santo, Dios. Más el Consolador les enseñará todas las cosas y les hará recordar las palabras que ha dicho. El Espíritu Santo. Es Dios el que te enseña, no te enseña el hombre. El hombre te habla, te predica la palabra de Dios, y el Espíritu Santo te comienza a enseñar de acuerdo a lo que usted recibe. ¿Quién vive? Así de sencillo. El principio de la sabiduría es el temor a quién? A Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El que teme a Jehová, Dios le da sabiduría. El que teme a Jehová, guarda los mandamientos. El que teme a Jehová, camina con Dios. Ya su nombre. Usted camine con Dios y Dios va a caminar con usted. Y es maravilloso caminar con Dios, ¿sabes? Ahora también por la radio también se salva. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Ahí en Calma, ha pasado un caso reciente, ¿eh? Se ha muerto un pariente mío por mi esposa. Él no quería aceptar el Evangelio. Se predicaba, no estaba. Su hija era del movimiento misionero. Le predicaba, el papá no quería escucharle. ¿Sabes qué, hija? No me prediques, porque yo sé que en tu iglesia venden comida. Y yo le escucho al pastor Córdoba que en la iglesia no se vende comida, ni se come. Así que no me hables. Pero él era fiel oyente de la voz de salvación. Y creía en el pastor Córdoba lo que predicaba. Y el pastor Córdoba predica por el Espíritu Santo. ¿Ya? Y escuchaba milagros. Y escuchaba también que cuando decía a quien quiere aceptar a Cristo, los oyentes, él aceptaba a Cristo en cada oración. Era fiel oyente de la voz de salvación. Y no quería asistir a ninguna iglesia porque él decía, yo no quiero asistir a ninguna iglesia porque todas las iglesias están pues así mal. Mejor estoy acá. Si el pastor Córdoba viniera y pusiera una iglesia por acá, ahí sí yo me voy. Pero como no viene el pastor Córdoba, pero sí escuchando la voz de salvación. Y después hubo un sueño, faltando 3 días para que muera. Mi esposa tuvo un sueño, tal persona va a morir. Entonces nosotros, bueno, humanamente pensábamos que había que ir a predicar el Evangelio, ¿ya? Porque no sabíamos que él escuchaba la voz de salvación. Él era fiel oyente las 24 horas de cadena de radiovisión. Las 24 horas, él ponía todo volumen en su casa y todos ahí escuchaban. ¿Ya? Entonces, por ahí fue un familiar a decirle, tío, tú te vas a morir de parte de Dios. Tú te vas a morir. Y vengo a predicarte el Evangelio. Dijo no. Dijo no. Era su sobrina, no. Él no estaba creyendo en hombres, y eso es muy importante. Pero no le dijo que escuchaba la voz de salvación, entonces, lógico, la sobrina pensó pues, que se murió y se perdió. ¿Y qué pasó? Él estaba sano, y se enfermó,
del estómago. Y los familiares en su desesperación lo llevaron al hospital por ahí por Casma, una hora de viaje. Él no quería ir, decía, no me lleven al hospital, déjenme aquí, no me llevan al hospital. Y lo llevaron a la fuerza. No haga nada a la fuerza de su prójimo, no. Deje a su prójimo tranquilo, ¿ya? Y en Casma no quisieron atenderlo porque la enfermedad era un poquito riesgosa. Lo llevaron a Chimbote. En Chimbote le quisieron desnudar para ver qué cosa tenía, creo que para cortarle algo. Él no quiso. Y luchaban. Y las enfermeras a la fuerza querían desnudarle. Él incluso le mordió a una enfermera la mano. Y le dijo, déjenme tranquilo, yo soy evangélico, yo no soy un animal. Esas palabras vino de Dios. Y es lo que tiene que hacer. ¿Por qué exigirle a una persona que haga algo que no quiere? Es un delito. En la presencia de Dios es un delito. ¿Ya? Porque el hombre tiene libre albedrío, pues. No quiere que lo revise un médico, no me revise y punto. ¿Ya? Y él no quería, y luchaba y peleaba. Y finalmente le volvió la mano a la enfermera, le sacó sangre. Y dijo, déjenme tranquilo, yo soy evangélico. Yo no soy un animal, y tenía razón, porque no es un animal que vive. Y de todas maneras, lo dominaron, no sé qué cosas le hicieron, le operaron. A las 5 de la mañana falleció. En otras palabras, lo mataron. ¿Quién lo mató? El impío. ¿Quién vive? ¡Aleluya! Y ahí se cumple lo que mi esposa tuvo el sueño. Tal persona va a morir y murió. Y su hija estaba orando. Ya no iba al movimiento misionero, ya no iba al misionero, ya Dios ya estaba al menos operando con ella. Estaba orando por la salud de su papá en su casa. En eso ve el cuerpo de su papá tirado en una cama y que de ahí salió una paloma blanca y se fue volando al cielo. Una señal que se salvó. Y en eso que termina de orar, le llama por teléfono. Falleció tu papá. Había fallecido. ¿Quién vive? Entonces se pusieron los hijos de acuerdo para ir a Chimbote a comprar algunas cosas para vestirlo y enterrarlo. El Chimbote estaba esperando carros para ir a una tienda, al mercado. Se aparece un hombre con un carro lujosísimo, dice. Lujoso el carro. Y dice, y les pregunta, ¿dónde se van? Nos vamos al mercado a comprar ropa porque nuestro padre se ha muerto. Y le dije, suba, yo lo llevo. Y lo llevó. Pero llevó a una tienda que nunca la habían visto ellos. Nunca la habían visto esa tienda. Y nunca pensaron que en Chimbote había esa tienda tan lujosa. ¿Ya? Y le dice, compren todo lo que necesitan y yo lo voy a pagar. Y comprado todo. Hasta le compraba un terno. Era campesino de los sabateros, pero le compraba un terno porque, hombre, todos se le compraba para enterrarlo con su terno y su corbata. ¿Qué beba? Y después que ya les pagó, desapareció. Desapareció el hombre. ¿Qué cosa cree que eso? Eso viene de Dios. Eso no es una casualidad. Esa tienda tampoco creo que hay en Chimbote, sino que Dios la puso. No sé cómo, pero la puso. Para Dios todo es posible. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está confirmando que Él está en su presencia. ¿Te crees eso, no? Claro. Que se muera un impío, que se va al infierno. ¿Dios qué va a hacer esas cosas? Para la Biblia dice que nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. Él está esperando el carro para irse en colectivo al mercado. Se presenta el carro, se les cuadra y ¿dónde está? Ahí esperando, triste, llorando. ¿A dónde se van? Vamos al mercado a comprar ropa porque nuestro padre se ha muerto. Suba y yo los llevo. Y los llevó.
después lo lleva a una tienda, pero lujosísima. Y le dice, pidan todo lo que quieran, yo lo voy a pagar. Y compran todo y luego se desapareció. ¿Qué me ve? ¿Se da cuenta? ¿Eso qué es? Que él es salvo, pues, se ha salvado. ¿Ya? Nosotros dudábamos. ¿Por qué? ¿Por qué dudábamos? Porque había ido el familiar a predicarle y él rechazó. Y yo entre mí decía, pero ha rechazado el evangelio. Y mi esposa dice, él era fiel oyente de la voz de salvación. Él solamente creía a lo que usted predicaba, siervo de Dios. Él no creía en otra persona. Por eso cuando llega a predicar, lo rechazaba. Pues. Su hija le predicaba, le rechazaba. Porque a él no quería que le predique el hombre. Y cuando le va a desnudar, él declara que es evangélico. Pues. No tuvo vergüenza, como dice Pablo, no ve vergüenza el evangelio porque es poder de Dios. Él habló, yo soy evangélico y no me traten como un animal, porque lo estaba tratando como animal. Imagínense, sabiduría terrenal, animal, diabólica. A la gente la tratan como animal. Aleluya, ¿quién vive? Por eso usted conviértase a Cristo, camine con Cristo y nadie lo va a tocar. Ya su nombre. Es lo que ha pasado, por eso yo le digo, a través de la radio también se salvan. Esa persona fue fiel oyente de la radio y no fornicó con nada. Se ha ido limpio la presencia de Dios. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho, te pondré. Él creía en el evangelio, pero no creía en las palabras de los hombres. ¿Ya? Él no creía en las palabras de los hombres. Pero sí creía porque le decía, todo lo que el pastor Córdoba habla por la voz de salvación, yo lo escucho y yo creo porque eso está en la Biblia. Yo creo lo que está en la Biblia, decía. Aleluya, que viven. Y así, por eso oyente, usted que nos escucha también, sea fiel escuchando la voz de salvación y un día también se va a ir a la vida eterna. Ya su nombre. Aquí donde voy a leer dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, mira la pregunta que le hace, ¿son pocos los que se salvan? Si usted lee el Antiguo Testamento, usted ya sabe cuántos son los que se salvan. En la tierra hay 80 mil millones de seres humanos. Ya de esos 80 mil millones, la tercera parte. Entonces ya sacamos más o menos conclusión de cuántos son los que se salvan y cuántos son los que se pierden. ¿Qué vive? Y para que se salve tiene que estar en una iglesia verdadera, no en una iglesia falsa. Una iglesia falsa. También te va a arrebatar, pero eres tibio y te va a vomitar de su boca. ¿Y a su nombre? Dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos y entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, Y entrando fuera, empezáis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Ahí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaías, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros quienes serán
primeros y primeros, ¿quiénes serán? Posteros. Está hablando aquí una profecía. Oración. Que somos nosotros que estamos en toda la tierra. Antes era solamente el pueblo judío. Después que resucita, Jesús manda a ser discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Cuántos queremos sentarnos en la mesa? Levanta la mano. ¿En el reino de qué? De Dios. Oye, ¿usted quiere sentarse a la mesa del reino de Dios? Ese que se murió escuchando la voz de salvación, eso no asistió a ninguna iglesia. Y se salvó. ¿Ya? Se salvó. Algo estaba en pecado, pero murió. Pues. La paga del pecado es, bueno, ahí paga su pecado. Por el pecado, pero él creyó en Jesucristo. Él no está muerto, él está durmiendo hasta que Cristo venga y resucite para vivir eternamente con Dios. Que viva. ¿Ya? Entonces así son las cosas. Se salva de una o de otra manera. La Biblia dice, todo el que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Todo el que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Y a su nombre, el arrebatamiento va a ser en los cuatro extremos de la tierra. ¿Ya? Ese va a ser el arrebatamiento. Y pronto viene eso. Lo único que falta es ahorita que el sol se oscurezca. Porque el sol se va a oscurecer, porque eso dice la Biblia, se va a oscurecer. Las plagas están cayendo, las plagas que hubo en Egipto también están cayendo en Egipto. Nuevamente, la plaga del granizo, ahí está. Ahí está, ya viendo la plaga del granizo. Ahora en Dubái, ya, en Dubái tengo un familiar, ya, este familiar es creyente. Y él creyendo. Ha llovido terriblemente. ¿Ya? Las calles están así, los carros están que nadan. Los aviones están nadando. No entran aviones y salen porque está lleno de agua. Pues. Ciudad fortificada, pero no le han hecho de su agua. Aleluya. ¿Por qué? Porque por ahí no llueve. Pues. ¿Y sabe por qué ha llovido? Porque han tirado algo artificial para que llueva y llovió hielo. Llovió hielo. Y como las calles, las avenidas no tienen así pues, para que despogues de agua, parecen inteligentes, pero no son inteligentes. Inteligente es el nombre de Dios. Amén. Porque la Biblia dice que Dios no nos ha hecho medios brutos, sino inteligentes. Que viven. ¿Ya? ¿Somos inteligentes o no? Claro. Entonces, mire, en los aviones, en vez de dejar buzones para que el agua se vaya al mar, se llenó. Y los aviones están ahí flotando en el agua. Ahí tengo un video. Los aviones están flotando en el agua. No pueden, lógico, ni salir ni entrar. Ya. Y mi hija vive en un lugar un poquito más arriba. Ya, pero vienen unos vientos terribles y esos vientos levantan todo lo que hay en los edificios. Se asfalto, se ve todo así, un viento horrible. Pero donde vive esta creyente fiel, el edificio, el único edificio, no le pasa nada. Para que usted vea, pues. Caerán a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará nada porque has confiado en. Qué bueno. ¿Y por qué no le contesté nada? Porque cualquier cosa, ella agarra la Biblia, lee Salmo 91. El que mora bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Caerán a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará nada porque tú confías en Jehová. Y la bendición que tenemos. Aleluya, ¿quién vive? Y la bendición que tenemos, a ese edificio, el único edificio, los demás todos se los lleva, sí, el viento se los lleva. Tiene barandas así como estas, las barandas las hace añicos. Ahí se ve en un video que vuelan las cosas, las puertas las saca y las tira abajo. Hay una terrible cosa.
y han hecho algo para que llueva, ¿ya? Para que llueva y no sé qué cosa, lo han hecho mal y en vez de llover agua, ha llovido hielo. O hielo así el tamaño de el que lo puede agarrar así con la mano. Si le cae la luz, hay un carro, lo rompe inmediatamente. Y ese hielo se derrite y al derretirse está el agua ahí, pues. Ahí está el agua. No corre ni para allá ni para acá. Y parece ser inteligentes, han hecho edificios, pero qué edificios. Pero no lo ha hecho bien, pues. Acá llueve, puede llover torrencial, pero al menos hay buzones para que el agua se vaya. Ahí no se va el agua para nada. Los aviones todavía están nadando ahí. Estarán pues a unos 3, 4 metros de agua, así que el agua está empozada. ¿Y por qué está empozada? Ya no llueve, pero el agua todavía está ahí. ¿Ya vive? Y ya venía un ventarrón terrible. Pero el edificio donde vive la aleluya, gloria a Dios, no pasa nada. Porque está leyendo Salmo 91. Se le llama y dice, oye, pero ¿por qué no te pasa nada a ti? Vete al Perú. No, acá estoy bien. Oye, pero está pasando eso. No, donde yo estoy no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? No. Pasa para allá, todos los costados donde estoy, pero donde yo estoy, ese edificio, Dios lo guarda, no pasa nada, nada, nada. Y mira, este es el Cristo que yo predico. Ven. Aleluya. Y no se viene porque no le pasa nada. No le pasa nada. Aleluya. Entonces lo que está pasando en Dubái. Parecen lugares, tienen plata, pero no saben utilizar, no saben invertirla. ¿Cómo van a hacer una ciudad tan sofisticada y sin buzones para que el agua se vaya? El agua no se ha ido, el agua está allí, en la bunda, que vive. Está botándola con mangueras, ¿por qué la estarán botando? Pero toda la ciudad está llena de agua. ¿Y a su nombre? A su nombre. Gloria a Dios. Estamos en tiempos finales. La venida de Cristo está a las puertas. Y pronto estaremos comiendo con el Señor Jesús. Y para ver si vamos a comer con el Señor Jesús, abra su Biblia en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. A ver, alguien que encuentre, dale el micro. Levanta la mano rapidito. Había sentido. El detalle rapidito estaba levantado. Acá ayuda. Corre. Corre, aleluya. Apocalipsis 3:20, ¿qué dice? La paz del Señor Jesús. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ven, ¿cuántos queremos cenar con el Señor Jesús? El problema está, él mismo nos va a servir. Y nosotros vamos a estar medio avergonzados. Aleluya. Vamos a estar como Pedro, no soy digno de ti, Señor. Y se metió al baño, al mar, porque estaba desnudo. Aleluya. Desnudo puede estar allá. Porque Jesús hizo un milagro que Pedro no se le esperaba. Y cuando vino el milagro, Señor Jesús, no soy digno de estar aquí, se tiró al agua. Era pescador, que vive. Y ya, entonces, él nos va a servir, él. ¿Ya? Dice acá, aquí yo estoy en la puerta y llamo. Está llamando a la puerta de tu corazón y el Señor dice, dame, hijo mío, hija mía, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ese camino se llama Jesucristo. El camino de santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Ya su nombre? He aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuándo le abre la puerta? Cuando usted escucha y usted dice, yo voy a aceptar a Jesucristo en este momento. Nos escucha por la radio, nos escucha en la China, en el Japón, en Rusia, donde usted está escuchando a través de la internet, usted puede ser salvo. ¿Ya? Gloria al Señor, porque algunos se escuchan por internet.
Según las estadísticas, hay 6 billones que nos escuchan cuando el pastor predica en todo el mundo. ¿Cómo? A través del internet, pues los medios de comunicación. 6 billones nos escuchan diariamente. ¿Quién vive? A su nombre. Abre la puerta al Señor. Dígale al Señor, entra a mi corazón. Gloria al Señor. El Señor quiere cambiarle ese corazón de piedra y ponerle un corazón de carne. El Señor quiere lavarlo, limpiarlo. Esparciré agua limpia sobre vosotros, dice la palabra de Dios en Ezequiel 36:25. Y los limpiaré de toda inmundicia y todos los ídolos os limpiaré. Y quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu santo. Y el Espíritu Santo es el que te enseña la palabra de Dios. Cuando usted se interese buscarlo. No le interesa, Dios no usa pólvora, engañazos por si acaso. Usted tampoco, no utiliza así. Alguien no le gusta la palabra de Dios, usted no pierda su tiempo. Aquí dice, no eche las perlas a los cerdos porque las pueden despedazar. ¿Quién vive? Aleluya. La palabra de Dios para el que quiere, ¿ya? Para el que es de Dios. No todos son de Dios. Pues no hay que exigirle a nadie que se convierta en el Evangelio. Si quiere, y eso también. Aleluya. Yo vine a darle, si usted quiere, busque a Dios. Acá están las puertas abiertas para que usted venga cuando usted quiera. Dios no le puede decir que es la iglesia verdadera o la mejor. No. Que Dios lo haga sentir para que usted venga aquí y se salve. Si es que quiere. Porque nosotros no rogamos a nadie. ¿Qué vive? Yo vengo predicando, pues. La gente le gusta. La gente no quisiera que me baje cuando doy un taxi y le voy conversando. ¿Qué vive? El día viernes estuve también en el banco de crédito, en el quinto piso, creo. Ahí conversando con una funcionaria. Igualito. O sea, ella me está escuchando. Y está con su ocupadora que mueve los dedos. Porque yo leo los versículos. Pues. Y ella es cristiana. No sé qué iglesia será, pero es cristiana. Y ella anota y anota y anota. Y ¿para qué? Para leerlo. Pues. Bien, viva. El día viernes me demoré 2 horas. Media hora no voy a hacer para hacer los trámites todos, pero lo demás fue predicación. Pues. Y le gusta, y le gusta, y le gusta. Ya, vamos ahora a los papeles. Ya pasó. Ya otra vez me hace una pregunta, otra vez le contesto con la Biblia. Y otra vez comienza a predicarle, otra larga. Vamos a los papeles. Ya pasó ahorita bajamos. Otra vez me hace otra vez le contesto. ¿Quién vive? Y está ahí con su computadora anotando. Yo me doy cuenta que está anotando. Aleluya, ¿quién vive? Entonces, a la gente le gusta, pues. Yo le predico a los taxistas, y a veces los taxistas no quieren que me vaya. Quieren seguir escuchando, pregunta dónde queda su iglesia. Y a veces ni tarjeta tengo porque ando como Jonás, que vive. Aleluya, ore por el pastor, ¿ya? Porque a veces me olvidan que se echa una tarjeta, ¿no? Y andamos como Jonás, medio ociosos, que vive. Ya, a veces echo unas cuantas tarjetas y le reparto, la gente la recibe. Y cree, pues. El problema, estoy predicándole para meter el celular. Aleluya, ¿quién vive? Y me lo quitan, pues. Me lo llegan a quitar. Ya. Entonces, dice el Señor, he aquí, yo estoy en la puerta, y te llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré conmigo. ¿Quién vive? Lo vamos a cenar. Y si no cenamos con Jesucristo, vamos a hacer carne para las águilas. Va a haber 2 cenas. Uno, los que mueren después de los 7 años del anticristo con el terremoto, va a haber carne de todo. Y para eso esas águilas que están por diferentes lugares, esos son los que van a comer carne. De los que se pierden, que viven. Vamos a hablar de la cena. Hoy participamos en la cena.
No me pienso ir todavía porque me sacó un pasaje un poquito tarde. Entonces tengo tiempo. Aleluya, para hablar la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 adelante. Abra su santa vida. Gloria al Señor, que me va. ¿Y alguien quiere leer por ahí, no? Ahí está. Aleluya. A ver, el micro. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: amén, amén. Otro que hable bien claro. Levanta la mano. O voz de trompeta, ¿ya? No te pegue mucho, ¿no? El micro. Agarra el micro. Así mis... No, desde el versículo 23 adelante. Institución de la cena del Señor. Desde el 23, pastor. Sí, el 23, repítelo. Ahí. Porque yo recibí del Señor, que también os he enseñado, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Otro. 27 adelante. Otro por ahí. Hasta la mano. Ya, va a hablar claro ya. No se pegue mucho el micro en la boca, pero hable claro y con voz de trompeta. A ver el micro. Gloria al Señor. Tomando la cena indignamente, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunéis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Amén. ¿Está subiendo así o no? La Biblia es una sola, por si acaso, ¿ya? Y no se le da interpretación. Eso dice la Biblia. El que hable, hable conforme las palabras que están escritas en la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:11. ¿Ya? Qué maravilla que toda la humanidad que cree en Dios hiciera esto. ¿No? Algunos le dan interpretación. No, otros dicen, no, esto no es así. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es? Lo que está en la Biblia, eso es. Aleluya. Lo que está en la Biblia, eso es. Cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí tenemos la misma Biblia, Reina Valera, Revisión 1960. ¿Qué se compra en las sociedades bíblicas? Y lo vendemos en todo el Perú. Justamente el día viernes estuve en la sociedad bíblica y me compré algo de 25 mil soles para ir a la sede nacional. Ahí la repartimos. Y aquí también va la sociedad bíblica. Se vive. Lea la Biblia. La Biblia y la palabra de Dios que no pasa. Un periódico, primeramente ni se le cree nada. ¿Ya? Y después es palabra muerta, son palabras muertas. Esta es palabra viva.
Esta es palabra viva, ¿ves? Palabra muerta. Y esta palabra se cumple. Se cumple. Cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. La guerra que está aconteciendo en Israel, Salmos capítulo 2, ahí se está cumpliendo. ¿Qué le dice Salmos? Lo quieren sacar a Israel, Dios está riendo. Se ríe. Aleluya. A Israel lo van a rodear, pero Dios va a pelear. Hoy está peleando Dios con Israel, ¿ya? Le da inteligencia, le da armamento, le da plata, todo tiene. Dios es el que le da, pues. ¿Ya? Y las naciones, pues, le ha atacado. Israel le ha respondido así moderadamente, ¿ya? Aleluya, que vive a su nombre. Apaga ese virgo que tienes ahí. Apaga el virgo que tienes ahí. Apaga. ¿Ya? Entonces, aleluya, ¿qué pasó? Gloria a Dios, que vive a su nombre. Entonces, esta es la última guerra de Israel, pero Dios le va la victoria, Israel no lo saca nada, es el pueblo de Dios. Están peleando con Dios, están peleando los buenos con los malos, así de sencillo. Los ateos con los creyentes en Dios, que viven. La Biblia dice, bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Tenga cuidado usted con su boca, no se contamine por el mundo, ¿ya? ¿Ya? Por política muchos han maldecido a Dios y se han muerto. Porque Dios es el que hace vivir y el que hace morir. ¿Te crees o no? Se han muerto. ¿Cuántos han hablado contra el diezmo de esta iglesia? Al siguiente día muertos. Ahí en Chiclayo había un periodista en Tucumán. Hablaba y que está engañando a la gente porque el fiscal de prevención no va a ver. Al siguiente día hablando y botando sangre y ahí se murió en pleno periodismo. ¿Se acuerdan? ¿No? Aleluya. Para que aprendan a cerrar su boca. Gloria al Señor. ¿Por qué yo voy a hablar de una iglesia, pues, donde hay milagros, sanidades, donde la gente es bendecida, donde la gente quiere ser salva? ¿Por qué yo, un pecador, un miserable, un ciego, un desnudo, voy a tener que hablar de las cosas buenas? Es lo que hace, pues. Como dice la Biblia, miserable, ciego y mudo. Miserable, ciego y desnudo. ¿Se vive? Y Dios no lo permite que hable de su iglesia. ¿Cuántos han muerto por hablar mal de la iglesia pentecostal cosecha? Por eso algunos se recomiendan entre ellos. No hables de esa iglesia. El papá del hijo que le dije que se citó, siempre decía, no hables mal de esa iglesia, no hables mal de esa iglesia. Ahí está Dios con esas personas, no hables. Y el hombre hablaba y se suicidó y se fue a su lugar. ¿Qué vive? Por eso aquí la Biblia dice que si agradamos a Dios, aún los enemigos estarán en paz. ¿Por qué están en paz? Porque tienen miedo a hablar de mal de esta iglesia. Si no, ya pues nosotros ya, igual que el mundo que lo chantajean, lo persiguen, también estaríamos, nosotros no. Todos estamos tranquilos, tranquilitos, que viven. Porque estamos con Dios. Pues. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra? Nosotros. Aunque un ejército acampe, no temerá mi alma. Viene un ejército armado, yo no tengo más que la palabra de Dios. Señor, manda fuego, manda ceguera. Y le va a mandar ceguera. ¿Y qué hace un ejército ciego? Le pregunto. ¿A quién le va a disparar? Está ciego. Pues. Aleluya, ¿quién vive? Para que no esté ciego, conviértete a Jesucristo. Lee la Biblia y deja de ser un ciego para que conozcas a Dios. Yo le pedí a cada hermana, vamos a poner de pie, todo de pie. Vamos a orar. Después voy a llamar para que acepte a Jesucristo. ¿Usted quiere aceptar a Jesucristo? Lo acepta. No voy a llamar si no hay yendo el que quiera aceptarlo. Levanta la mano, pues, pedí un ratito. Ahorita vamos a dar gracias al Señor. Comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. He hablado tu palabra, Señor, que tu palabra no regrese vacía. Toca los corazones, Señor, que se convierta en ti. Sálvalo, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Llámalo, Señor, a los que son tuyos. Protégelo, Señor, guárdalo, Señor. Oro por los oyentes de la radio y también sálvalo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Baje sus manos. Quiero hacer una oración para los que quieren aceptar al Señor Jesucristo. El que quiera aceptar al Señor Jesucristo, levante su mano, cierra tus ojos. Y también para que se reconcilie, quiere reconciliar, también levante su mano. Los oyentes que están escuchando en la radio, usted puede ser salvo invocando el nombre del Señor Jesús. En Romanos 10:8 dice, esta es la fe, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Usted que acaba de escuchar la palabra de Dios, cree en la palabra de Dios, haga esta oración y usted pase de muerte a vida. Camine por el camino angosto. Diga conmigo, Señor mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te doy gracias. En esta hora he oído tu palabra y yo creo que tu palabra es verdad. Señor Jesús, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida, mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de su venida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria al Señor. Aleluya.